A ver, la mejor arma contra este que igual podría ser. Vamos a gastar primero las 50 balas con él. Vale, no lo hemos cargado, no tengo muy claro si ha servido para algo, la verdad. A ver, quiero probar de caerme en el farallón y a ver si sirve para algo. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, pues no sirvió para nada. Bueno, no sirve para nada. Como me suponía, esto no sirve para nada. Tiene que haber otra salida. Ah, mira, ahora sí que se nos ha dejado. Antes no nos dejaba, ahora sí. Tiene que cargarse al demonio. Es obligatorio. De manera obligatoria. Vaya, qué munición, tío. A ver, hemos venido... Ah, mira, esto no lo habíamos, no teníamos antes, este desbloqueado. Vale, no dice nada. Vale, parece que estamos escapando ya de los planetas, definitivamente. Pero la nave que nos quiere parar la trampa, ¿dónde están esos tíos? Ahí están, mira. No puede ser tan fácil. Nos van a disparar.
Estás en toda la boca. Bueno, pues así, así se termina el juego. Mira que hasta el final ha sido bastante cutre, tío. Me ha dejado mal sabor de boca, chaval. Simplemente no lo hemos cargado y punto. Ya está. Nada más. Ni una conversación ni nada. El juego está chulo, lo que pasa que a mí este final no me ha gustado nada. No sé, yo creo que si tuviese que poner una nota sobre 10, creo que le pondría un 7,5. Porque la temática es muy buena, es bastante original el juego. Lo que pasa es que no me gusta nada esto de estar yo solo y con pocas direcciones. La primera parte del juego era prácticamente no había ninguna cinemática ni nada, apáñatelas. Y aquí las cinemáticas han sido la primera y punto. Qué bueno. Hay que contar que el juego es muy viejo, aunque eso creo que no es excusa para no poner tampoco cinemática. Y que yo soy el último superviviente. Y que todo el mundo fuera imbécil. A ver, vamos a dejar esto a ver por si sale alguna cosa, porque a veces después de los créditos puede que haya alguna sorpresa o algo. Bueno, ahora que hemos terminado esto, ahora estoy dudando de tipo de jugar al Sammy Max Hit the Road, al Grim Fandango o el Biomanese, como se pronuncie que se quiera. Ya veremos, yo creo que me voy a decantar. Creo que me voy a decantar por el Grim Fandango. Bueno, esto ya está terminado, el juego este ya ha terminado, no hay ni una cinemática ni nada. Nada, pues esto es todo. No sé qué modo lo valoraríais vosotros. Para mí es un juego bueno, pero tampoco lo pondría en mi lista de preferidos. Pero bueno, cada uno tiene su.